La mayoría de los almacenes y centros de producción plantean retos únicos a la hora de reducir el riesgo de COVID-19, debido al gran tamaño de los espacios internos de los edificios en los que se encuentran los trabajadores y la gran cantidad de tiempo que pasan en los mismos durante la jornada laboral. Los grandes espacios interiores crean desafíos para que un sistema de ventilación filtre, diluya y mezcle el aire interior. Afortunadamente, hay medidas de protección esenciales pero sencillas que puede tomar para ayudar a mantenerlo a usted y a otras personas a salvo, a pesar de la incertidumbre del estado de vacunación de los clientes o de que estos estén infectados pero no muestren signos de estarlo. 1. Cumpla con las políticas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, las cuales existen específicamente para protegerle. 2. Asegúrese de evaluar regularmente su salud y la de su familia para detectar signos y síntomas que puedan indicar la presencia de COVID-19. Si usted o un familiar cercano está enfermo, hable con su patrono sobre las alternativas para cubrir turnos de trabajo. 3. Evite las superficies compartidas o de alto contacto, como los escáneres o bolígrafos compartidos. Si no puede hacerlo, desinféctelos utilizando una solución con al menos un 60% de alcohol. Practique las entregas sin contacto como pueda. 5. Asegúrese de llevar correctamente una mascarilla eficaz y bien ajustada en espacios cerrados o reducidos. ¿Tiene curiosidad por saber cómo encontrar una mascarilla eficaz o cómo asegurarse de que se ajusta correctamente? Haga clic en el enlace de la descripción para obtener más información. 6. Si lleva guantes de trabajo lavados a máquina, no se toque la cara con las manos enguantadas. Después de quitarse las manos, asegúrese de lavarse o desinfectarse las manos con un desinfectante que contenga al menos un 60% de alcohol y guárdelos para lavarlos. Si tiene dudas sobre la mascarilla o el EPI, equipo de protección individual, asegúrese de hablar con su supervisor. Consulte el siguiente enlace para obtener más información sobre otras formas de garantizar que reduzca la propagación de COVID-19 y contribuya a mantener su seguridad y la de los demás en el trabajo.